Soy Alberto Esteves, coordinador de la campaña Armas Bajo Control. ¿Y qué pasa si España no vende estos barcos a Arabia Saudí? ¿Lo hará otro país? Bueno, no tiene por qué ser necesariamente así. El comercio de armas internacional está regulado y hay una norma muy clara. Es que no se pueden vender armas para cometer atrocidades como matar civiles. Entonces, teniendo en cuenta que casi la mitad de los países del mundo son parte de este tratado, pues lo que tiene que hacer el gobierno español es no violar la legislación vigente, sino empujar a Arabia Saudí y al resto de los países que no forman parte de este tratado a que jueguen con las mismas reglas que los demás y todo el mundo tenga el mismo tratamiento.